Vamos cun novo vídeo. Aquí vamos a aprender a multiplicar e dividir as fraccións. Bien, primeiro para multiplicar é doado doado, xa veredes. É tan doado como facer o seguinte. Multiplicar os numeradores, 4 por 5, e multiplicar os denominadores. Bueno, pois pues aí está. 20, 33 avos. A que foi moi doado. Bien, para as divisións, También Eduardo, pero bueno, hay que lembrarse que el resultado de multiplicar a primera fracción, un quinto, ¿por qué? Pues por la inversa de la segunda, es decir, que 4 pasa para abajo y 7 para arriba, es decir, que a inversa de 4 séptimos sería 7 cuartos, así de simple, entonces daríamos 7 veinteavos, ¿de acuerdo? Lembra de vos. Que esta es la inversa de 4 séptimos. Ya está. Y e luego se multiplican. No nos complicamos más a vida. Bien. Vamos con la siguiente. Una multiplicación. Le verá de vos. 2 por 10 es 6 por 12. Y esto danos 20, 72 usavos. Perdón, que no me escribo boli. Vamos con la siguiente. 5 tercios por 6 medios. 5 por 6, 3 por 2, estos son 30 sextos. ¿Mm? Bueno, vamos ahora cunha división por aquí, deixa de me mover isto para aquí, para que no moleste, perfecto. entón en una división a primeira queda como está, 7 medios. Y e ahora, Lembradevos Imos a facer a inversa desta de A inversa de 3 quintos e 5 Perdón Que collingo boli que non era Aí está 5 5 tercios 7 por 5, 35 E 2 por 3, 6 35 sextos Imos nuevamente con otra división. Entonces, a primera nos lembramos. Queda así como está. 4 no menos. Y ahora multiplicamos por la inversa de la segunda. Que é esta. 2 tercios. A inversa de 2 tercios, ¿eh? ¿Qué? 3 medios. Ya os sé que os había de... ¿Mm? Pero son un poco pesados. Bueno, os lo repito. 3 por 4, 12. Y ahora, 2 por 9, 18. zaito. ¿Mm? ¿Qué queremos simplificar? Bueno, venga, gusta no simplificar. Pues divido arriba, entre abaixo, arriba y abajo entre dos eh, Serían 6 novenos. Podemos seguir. Podo, podo. Entre 3. Arriba y abajo. Y me quedaría 2 dos, dos tercios. Perdón. Bien, vamos ahora con una división más. A derradeira. Entonces, a primera queda como está, hacemos e inversa a segunda, que serían 5 octavos. Ahí estamos, multiplicamos, e danos 5 por 2 10. por tanto, 100. E esto es un 7. 7 ¿eh? por 8, 56. Ahí está. ¿Qué queremos simplificar? Venga, simplificámoslo. ¿En qué? E, entre 2. Veña, pues 50 50 50 dividido entre 28. ¿Mm? A que fue bastante doado Pues ahora, práctica de vos. A ver si vos sale. Si no. Pues revisad este vídeo ou máis Se xa o facer de más vídeos. Si sea controlades, venga. A por otra cosa diferente. Que eso de sus máquinas. Ahora nos vemos en no el siguiente vídeo. Chao.